Mira esta historia. Laura estaba en casa esperando al fontanero al que llamó. No tardan en tocar la puerta y ella va a abrir. Ella abre y dice: hola, ¿en qué puedo ayudarte? Rodrigo, que es el plomero, está en la puerta y dice: soy el plomero al que llamaste. Laura dice: así, me alegro que estés aquí, te estaba esperando. Puede entrar. Rodrigo dice: pero, ¿puedes explicarme mejor qué está roto? Laura dice: hay una gotera debajo del lavabo del baño, me gustaría que revisaras a ver qué pasa. Rodrigo dice: ah, sí, déjame comprobarlo y arreglarlo por ti. Laura dice: para que entres y te mostraré dónde está el baño para que puedas arreglar la fuga. Entonces entra Rodrigo. Laura dice: ven conmigo porque la gotera está en la parte alta de la casa. Rodrigo aprovecha y solo le echa un ojo a Laura, que es una mujer muy hermosa. Luego, Laura le muestra el trabajo a Rodrigo. Rodrigo dice: puedes dejar que te lo arregle. Laura dice: ok, te dejo aquí ordenando y hago mis cosas como me llames, ok. Pronto llega Leandro, el marido de Laura, la busca abajo y no la encuentra y sube, se topa con Rodrigo y le dice: tú debes ser el fontanero, ¿no? Rodrigo dice: sí, soy yo. Laura escucha la voz de su marido y sale de su habitación y dice: hola amor, me alegro que estés aquí. Leandro dice: entonces el amor decidió venir más temprano, porque pasé a buscarte para ir a ver el partido de fútbol. Laura dice: pero cariño, necesito que el plomero lo arregle primero antes de ir contigo, creo que será rápido, no tomará mucho tiempo. Leandro dice: bueno, si es rápido entonces te espero, pero no olvides pedirle que mire las demás reparaciones que tiene que hacer y si tarda mucho lo dejo para otro día porque tengo muchas ganas que vayas a ver mi campeonato. Voy allí a prepararme para ir al campeonato y cuando termine allí me llamas amor. Laura dice: está bien, ve a prepararte y déjalo trabajar aquí para que termine más rápido. Mira al fontanero y le dice: si nos lo puedes acelerar mejor, aquí estaré en la habitación, cualquier cosa que necesites me llamas. Rodrigo dice: está bien señora, usted puede hacer cualquier cosa, yo la llamo. En cuanto Rodrigo descubre el problema, va a buscar a Laura para decirle que tiene que comprar algo de ropa. En ese momento entra por la otra puerta Leandro, el marido de Laura, y le dice: amor, volví a buscar mi camiseta que se me había olvidado pero ya voy en camino. Laura dice: es bueno amor, cuídate. No se dan cuenta de que Rodrigo está mirando a Laura. ¿En qué ciudad estás viendo esta historia ahora mismo? Pronto Laura acude a Rodrigo para preguntarle cómo va el trabajo, pero ella solo tiene una toalla envuelta alrededor de su cuerpo, le dice: ¿cómo va el servicio, necesitas algo? Rodrigo dice: entonces señora, realmente necesitaba hablar con usted, tiene que comprar unas piezas que están rotas y no hay manera de que pueda arreglarlas, tendré que reemplazarlas. Laura dice: ¿puedes por favor ir allí y comprar estas piezas porque todavía necesito ducharme? Rodrigo dice: puedes dejarme ir allí y comprarlo. Laura dice: muchas gracias, me voy a dar una ducha mientras vas a comprar las piezas. Luego Rodrigo regresa con las piezas que compró, entra y ve a Laura sentada ahí y le dice: mira la niña, ya compré las piezas aquí y su marido se hizo una foto y pagó todo correctamente. Laura dice: así, está bien, muchas gracias por ir a comprármelo. En ese momento Rodrigo dice: de nada señora y cuando me necesite aquí estaré, deja caer los pedazos sobre la mesa y se acerca a Laura y allí comienza a seducirla, le dice: mi marido tiene mucha suerte de tener una mujer tan hermosa como una dama tan vanidosa, se cuida mucho hoy en día es muy difícil para mujeres como tú. Laura se pone un poco tensa e intenta escapar allí y dice: muchas gracias pero necesito que termines el trabajo pronto. Rodrigo dice: disfrutemos ya que tu marido no está. Allí está Laura diciéndole a Rodrigo que pare porque no le interesa. Momento llega Leandro y entra y ve una especie de escena extraña y dice: cariño, ¿está todo bien, aquí pasa algo? Laura, para evitar conflictos, dice: no, amor, todo está bien. Leandro mira a Rodrigo y le dice: ¿tardarás mucho en terminar el trabajo?
Rodrigo dice, no, no es algo rápido, ya compré las piezas, señor, ahora solo me queda instalarlas ahí. Rodrigo dice, entonces te puedes ir porque Laura y yo necesitamos salir y puedes dejarme cambiar estas piezas ahí, mañana puedes volver a hacer las reparaciones restantes. Con referencia al sifón, mañana lo pongo ahí, como te dije, solo vuelves a hacer lo que queda de la reparación, que es más complicado. Rodrigo dice, bueno entonces señor, mañana en la mañana vengo a hacer las reparaciones que necesita, así será rápido, las otras reparaciones ya me las dio su esposa. Leandro dice, ok entonces cálmate, te puedes ir entonces y mañana por la mañana vuelves. Rodrigo lo toma entonces y te vas. En cuanto Rodrigo se va, Leandro le dice a Laura, cariño, me voy a dar una ducha y luego salimos a cenar, está bien. Laura dice, está bien amor, no te preocupes, aquí te espero. En el día siguiente, Rodrigo llega a primera hora y llama a la puerta. Laura va a abrir la puerta y dice, buenos días, ¿vas a terminar tu trabajo? Entra Rodrigo y dice, en realidad vine antes para poder estar aquí a solas contigo. Laura dice, Rodrigo puede entrar. Y pronto dice, te preparé una sorpresa, pero es una sorpresa y voy a tener que cerrar los ojos, vámonos. Laura lleva a Rodrigo a una habitación de la casa con los ojos cerrados y le dice, ahora puedes abrir los ojos, aquí tienes tu sorpresa. La sorpresa de Rodrigo fue en realidad que Laura le había contado todo a su marido y buscaron a Amanda, la esposa de Rodrigo, y le contaron todo también. Rodrigo se sorprende al ver a su esposa allí y le pregunta, ¿qué hace allí? Amanda dice, pensé que estabas trabajando todo este tiempo, Rodrigo, y aprovechas para ligar con las mujeres con las que vas a trabajar, yo me quedo en casa con nuestros hijos mientras haces este tipo de cosas, Rodrigo, qué decepción, qué vergüenza por ti me diste ahora. Rodrigo dice, tranquila amor, no es eso, todo fue un malentendido. Amanda dice, malentendido, ¿a qué te refieres? Malentendido, coqueteaste con la mujer y aún así me dices que es un malentendido, creí que estabas trabajando y que estabas haciendo cosas incorrectas. Rodrigo dice, tranquila amor, hablemos, te lo explico todo, las cosas no son así. Amanda muy enojada dice, no hay conversación, Rodrigo ni siquiera tiene una explicación para todo esto. Rodrigo todavía intenta justificarse. Amanda dice, ¿sabes qué? Iré a la casa y haré las maletas, luego tú simplemente ve a buscarlas. Amanda lo toma y se va muy enojada. Leandro mira a Rodrigo y le dice, quería ser inteligente con mi esposa, ¿no? Rodrigo dice, cálmate Leandro, ya voy de salida, no necesitas todo esto, ya voy de camino y no hice nada. Leandro toma y echa a Rodrigo de su casa y dice que no le pagará el trabajo porque no lo terminó y hasta coqueteó con su esposa. Laura está muy indignada con toda esta situación, y dice, cada situación que nos toca pasar. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué harías?